La tercera edición del Festival de la Cerveza de Resistencia, donde se nuclean cerveceros de Resistencia, Chaco, Formosa y Misiones. Sí. Interior. Así que es la edición de nuestro festival. La tercera edición en la que proponemos un poco más, una apuesta un poco más jugada de la que fue la anterior. Intentamos dar un mejor escenario. Si bien el año pasado tuvimos una convocatoria de entre 10 y 12 mil personas aproximadamente, en donde hubieron 30 cerveceros, 30 stand cerveceros, en donde había cerveceros de toda la región, digamos, de lo que es el litoral, incluido también Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones, Corrientes, interior de Corrientes, interior de Chaco. Y este año vamos a hacer, van a haber 40 stands de cerveceros, en donde van a haber un poco más de 40 cerveceros, porque van a haber stands en donde van a haber dos cervecerías diferentes. Así que este año. Aproximadamente 49 era, ¿no? 49 sí. Cervecerías, se puede decir. Solamente el día sábado 8 de diciembre, en el Parque 2 de Febrero. Desde las 18 horas hasta las 1 de la mañana, en donde vamos a estar acompañados, no solamente vamos a estar los cerveceros, sino también van a haber food truck, emprendedores gastronómicos, música en vivo. Así que bueno, esperamos que el tiempo acompañe, por lo que resta de la semana no hay precipitaciones, así que estamos tranquilos con eso. Y bueno, ansiosos por lo que va a ser, digamos, nosotros ya hicimos nuestra parte, que es la cerveza, la organización en conjunto junto con el municipio, así que bueno, invitamos a todos los que quieran participar este día sábado. Es un poco producto de lo que se hace a través de la Asociación Cerveceros del Litoral, que este año logramos, estamos desde el 2016, que empezó como una reunión de amigos, digamos, de productores cerveceros. Sigue siendo una reunión de amigos. Sigue siendo una reunión, por supuesto, pero este año logramos lo que es personería jurídica, así que ya somos una asociación civil. Y a través de la asociación lo que nosotros hicimos fue promover la cultura cervecera, o sea, ubicar a nuestra provincia en el mapa de lo que nosotros llamamos revolución cervecera, que se estaba dando hace más de 10 años en todo lo que fue lo largo y lo ancho del país, y a través de la asociación pudimos lograr difundir esta cultura y ubicar nuestra provincia en esta revolución. Y la verdad que el acompañamiento de la gente fue increíble, fue mucho más de lo que esperábamos. Y sí. Sí, por eso la gente viene eligiendo mucho la cerveza artesanal, le gusta mucho, y por eso desde la asociación se promueve mucho la calidad, el mejoramiento siempre de los productos de la cerveza, el producto regional. Así que, bueno, eso es un poco también la consecuencia de un producto que a la gente le gusta mucho y que lo sabe apreciar. El cervecero siempre trata de buscar nuevos sabores y de seguir conquistando y renovando, digamos, al público. Digamos, por ahí eso también es una cosa que surge de algo artesanal, que no es como una cerveza industrial, que por ahí le cuesta sacar un nuevo estilo, un nuevo sabor. Un cervecero artesanal o más chico puede estar cambiando estilos en el mes, en la semana, cuando lo decida, digamos. Entonces, algo que posibilita mucho el cambio, la renovación y bueno, la innovación. Si y ir innovando todo el tiempo. La cantidad de estilos de cerveza artesanal es infinita, es cuanto uno se pueda imaginar, y todo el tiempo van surgiendo nuevos estilos, así que bueno, eso es algo, es como una cualidad que tiene, aparte de ser un producto totalmente natural, que ofrece una diversidad de sabores muy diferente a lo que es una cerveza industrial. Particularmente yo en mi cervecería tengo cerveza con miel, que bueno, que es una particularidad que tenemos todos los chaqueños, que podemos hacer uso de la miel del impenetrable, que es muy particular, que no se da en otras partes del mundo por el tipo de madera con la que contábamos y demás. Así que bueno, todos nos destacamos por la cerveza de miel que usamos del mismo productor, y bueno, entre otras
particularmente va a haber otra cerveza con jengibre, roja, negra. Después también hay otros cerveceros. Con trigo y cítricos, o sea, cáscaras de naranja, de pomelo. Bueno, vamos a estar probando esa, sí, a ver cómo sale. Esa es nueva, sí, por lo menos para mí. De igual manera, se hace un estimado de entre 4 y 5 estilos diferentes por cada cervecero, en donde van a haber más de 200 estilos diferentes en todo los stands, así que va a haber inclusive el mismo estilo de un productor a otro es diferente, porque cada uno hace cerveza a su manera, digamos, le da su propia impronta al estilo, así que los que quieran probar, que vayan temprano y que arranquen de a poco. Y bueno, también seguramente cervezas más livianas y mucho más tomables, si se quiere, que es como más de la época del verano, que es lo que estamos viendo. Yo sí vivo de la cerveza artesanal. Yo sí, no, yo sí, pero creo que se puede. Sí, se puede. La verdad es que soy una afortunada, por supuesto, de poder decir que vivo de algo que me gusta. La verdad es que, aparte de poder levantarme y hacer algo que me gusta, es algo que va creciendo, que genera fuente de empleo. Y además, no solamente en la fábrica, sino también para los eventos. Muchos trabajamos de eventos, hay chicos que ya tienen bares, o sea que es algo que genera empleo en todo sentido, no solamente para el productor, sino para todo lo que eso conlleva, digamos. Yo no vivo de esto, lo hago como una actividad aparte, digamos, si quiere, hobby, que sería trabajo, un poco y un poco, digamos. Porque, bueno, por ahí el tema de encontrar la vuelta económica también es un desafío, ¿no? Hay productores un poco más pequeños, por decirlo de alguna manera, que no viven de esto o que lo hacen como hobby y que se fueron estoqueando en los últimos meses para poder llegar al festival. Porque la verdad es que el festival es producto de todo, de un laburo de todo el año de los productores que fueron participando de eventos, que a través de esos eventos pudieron comprar equipamiento, barriles y demás para poder llegar al festival con una oferta un poco más amplia. Pero bueno, hay un promedio entre 300 y 1000 litros por productor. O sea que este año ese no es el rango, vamos. Sí, sí, sí. El primer año éramos todos productores muy pequeños, éramos solamente 3 productores, éramos creo que 11 cerveceros en total, 3 productores de resistencia, ahora hay más de 26 productores de resistencia con un total de 49 cervecerías, así que este año no nos vuelve a pasar lo que el primer año que nos quedamos sin cerveza, porque éramos nuevos, no esperábamos la convocatoria que tuvimos y bueno, la verdad es que siempre quedó el fantasma de quedarnos sin cerveza, así que ahora estamos bien estoqueados, así que no se preocupen que eso no va a suceder. El sábado 8 de diciembre a partir de las 18 horas te comento también que este año vamos a contar con la modalidad de ecovasos que le va a permitir al que vaya a tomar cerveza, comprarse un vaso y tenerlo toda la noche, poder reutilizarlo y además poder llevarlo como souvenir, porque va a estar impreso con el logo de nuestro festival. Así que siempre es todo un tema el descartable. Así que bueno, este año implementamos eso y esperamos que bueno, que la gente se prenda. Totalmente. O sea, además van a ser los únicos vasos. Así que bueno, esperamos que les guste. Bueno.